Este videito lo estoy subiendo para que se den cuenta que no siempre todo va bien con las orquídeas. A esta orquídea de acá en realidad no sé lo que le pasó. Tengo tres varas florales en ella. Y de las varas, esta de acá botó casi todas sus botones. Esta ojalá y abra. De aquí lo botó y esta ni siquiera aguantó terminar de abrir. En esta vara lo mismo. Esta ojalá está algo como amarillo. Este no creo que abra. Y botó casi todo. Bueno, en esta botó casi todos. Estos de acá. Estos no van a dar. Así que no todo va bien siempre con las orquídeas, es bien difícil. No se les puede hacer nada, simplemente dejarlas que la naturaleza haga su trabajo. Ellas están muy sanitas, vean cómo brillan sus hojas. Las tengo en el patio. Esta me está dando, esta es otra diferente, es de la misma clase pero es una mata diferente. Tiene una varita aquí y no sé qué viene otra acá. Es la misma. Y es la misma que esta también. Y esta traía sus varitas aquí, pero esta se echó a perder. Esta sigue creciendo. Y acá traía otra ahí adentro también, que también se echó a perder. Y esta creció, pero igual. Esta, bueno, solo me dio dos botoncitos, pero van bien, van bonitos. Es de la misma clase. Y algunos hacen un plastic que le decimos, este botoncito no va a dar, esta es una mini phalaenopsis. Y así es. Así que ya ven, no siempre todo va bien con las orquídeas. Este cakey de acá, que fue el que trasplanté el otro día, una hojita se está poniendo amarilla. Tan chiquiticos, también el tamaño de mi dedo. Pero ojalá y se logren. Ah, y esta de acá, que su varita floral se secó de las puntas, de esas dos. Esta parece que sigue, y acá viene otra, que también al parecer va a seguir. Así que ya les digo, no todo siempre va bien con las orquídeas. Aunque fumigue, aunque fertilice, siempre algo pasa. Pero esta en realidad no sé qué fue lo que le pasó. Venía bien bonita, venía bien llenita de botoncitos, sí, vean. Así que ojalá y al menos estos de ahí abran, estos de acá. Esto yo estoy segura que no, porque está como rotico de aquí. Y esta acaba de terminar su floración acá. Mira, esta es preciosa, ya cuando abre se lo deja estar. Al menos estaba bien. Y mis phalaenopsis, que hay muchas que traen también sus varitas florales, ya se las voy a mostrar. Pero quería enseñarles esta para que vean que no siempre todo funciona, que no todas siempre tienen floraciones exitosas. Pero aún así es linda su flor.